Yo creo que la convención que se celebra esta semana me parece que tiene, o parece que tiene como objetivo la consolidación, por así decirlo, de Pablo Casado como un candidato, digamos, potente, como un candidato sólido a la presidencia del gobierno. Pablo Casado va a ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones generales, sean cuando sean. Isabel Díaz Ayuso representa exclusivamente al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular es un partido muy grande. Yo creo que el Partido Popular va mucho más allá de lo que representa Isabel Díaz Ayuso, que es un poco el Partido Popular de Madrid. Yo creo que la dirección del Partido Popular se deja llevar mucho por la euforia y creo que tan equivocada era la euforia de antes del verano, como equivocado es pensar que ahora ya están, ¿no? Están recorriendo otra vez el camino para tener pues, los pocos escaños que tuvieron en las últimas generales. El Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido de Estado. Tuvo unos momentos francamente dramáticos por la corrupción. Pagó la mayor responsabilidad política que se puede pagar en una democracia, que es que te echen del gobierno y que te eche el Parlamento del gobierno. Lo que creo que es que la dirección del Partido Popular me parece que está un pelín nerviosa y que tiene mucha prisa y que tiene demasiada prisa. Y las personas que tienen más experiencia lo que les están diciendo es que, en fin, que para ser alternativa de gobierno no se es de la noche a la mañana, ni se lo hace uno en una semana o en dos. El Partido Popular no podrá previsiblemente gobernar solo. Es decir, que el mayor reto que tiene el Partido Popular es pensar que tendrá que gobernar con el apoyo de Vox. Y eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. Esto es un hecho. Vox sigue representando el voto de protesta desde un punto de vista, digamos, más conservador o más radical de derechas, o el populismo de derechas, como en muchos sitios en Europa pasa.